El próximo domingo a las 9 horas del día y como parte de los eventos deportivos que amenizarán Tepabril 2014, se realizará una ruta ciclista. Se dará inicio a las 9 de la mañana en el centro de la ciudad, donde vamos a recibir todas las inscripciones. Se hace una salida en falso de ahí del centro de la ciudad y recorremos hasta la avenida Colosio, donde ahí se hace la salida oficial, donde ya empieza por categorías, ahora sí la competencia. Dependiendo de las categorías es el número de vueltas en el circuito de Colosio. Atletas de municipios vecinos han confirmado su participación en el evento. Y es una invitación abierta a los que quieran participar. Sobre todo la bolsa es muy atractiva, son 10,000 pesos a repartir a varias categorías. Hasta ese mismo día se reciben las inscripciones y sabemos, pero yo creo con relación a la carrera del año pasado, alrededor de 150, 200 ciclistas estamos esperando. Son varias las categorías en las que podrás registrarte y competir: veteranos y juvenil, veteranos femenil libre y juvenil B y mejores tepatitlenses. Los premios serán incentivos económicos para los primeros 6 lugares en las 2 primeras categorías y para los mejores tepatitlenses hasta el 5º lugar. Los juveniles hasta los veteranos, 60 y tantos años más o menos. Infantiles todavía no promovemos porque ahorita estamos trabajando en ello con iniciar con una escuela municipal de ciclismo. ¿Qué necesitan su bicicleta ya? A los ciclistas que participan de aquí del municipio de Tepatitlán no se les cobra ninguna inscripción y hay una premiación donde se saca los mejores 5 tepatitlenses. También se les da una bolsa en efectivo. Para aquellos quienes arriben de otros municipios o estados, el costo de inscripción será de 150 pesos. Si desea competir en esta ruta ciclista, solo debe contar con una bicicleta en buen estado y equipo de protección. Central Noticias, Jade Castellanos.